dado el Instituto Blasco Ibáñez de Cullera, que ha sido el ganador de este primer concurso, de la primera edición del Ramo del Planeta, y que, bueno, han representado el planeta, estrella, la posición en la galaxia, la posición de nuestro sistema en la galaxia. También han hablado de formas de vida básicas, una célula procariota, una eucariota, la molécula del agua, pensamiento lógico, lo reflejan con un cráneo, con un cerebro y una serie no conclusa, que si son capaces de concluir, pues entenderán que tenemos pensamiento lógico. Y nos quedan ya muy poquitos minutos para enviar. ¿Os quedan 7 minutos? ¿Quieres explicar, Iván, cómo se va a enviar y cómo se va a ver aquí? Al final, bueno, como lo que tenemos que enviar es una matrix de píxeles de 73x73, lo que vamos a hacer es utilizar 4 MHz de frecuencia en banda S, que es la que opera la antena de Villafranca, y lo que vamos a utilizar es una frecuencia para cada columna de los diferentes píxeles separadas en 50 kHz. Entonces, al final, cuando veamos el mensaje, lo que vamos a ver va a ser cómo la portadora va pasando por las diferentes frecuencias, pintando esos píxeles que vemos ahí. Hemos enmarcado el pictograma para marcar el inicio y el final, y las diferentes filas también. Aquí lo veremos en 3D, con la secuencia temporal, y aquí lo veremos en 2 dimensiones, se parecerá a este, pero va a aparecer invertido. O sea, vamos a ver el dibujo al final en la dirección contraria, porque el analizador analiza el espectro según lo vamos enviando. Entonces, nada, solo recordar que lo que estamos enviando es la imagen codificada en bits. Y es importante esa componente visual. Viendo el espectro, se ve esa imagen. Es lo que queremos transmitir. Lo que hemos hecho, la segunda dimensión, la hemos resuelto utilizando esas diferentes frecuencias para cada diferente color. Noelia, que es la responsable de software, es la que ha transformado el pictograma en comandos de la estación. Tenemos primero un envío manual, que es bastante más rápido que el que luego tenemos programado para ir repitiendo de forma automática vamos a mandarles un píxel por segundo. ¿Y el envío manual en qué consiste? ¿Qué vamos a hacer en el envío manual? Pues al final es ir mandando píxel a píxel con el teclado y vamos a ir viendo cómo poco a poco se va a ir apareciendo el pictograma en estado de espectro, que es el que nos va a permitir ver lo que estamos todavía. O sea que lo que vamos a hacer al final no va a ser tan distinto de los telégrafos, vamos a ir dándole una tecla para enviar esa al información. Al final el envío manual vamos a ir píxel a píxel enviando con la tecla intro. Muy bien. 5 minutos, ¿no? 5 minutos. Bueno, se va a preparar. Bueno, lo mismo. Sí, tenemos la estación configurada, lo que tenemos que esperar. Sí, hasta 5 grados. Bueno, cuando empiecen, va a empezar el mensaje de Noelia, pero bueno, vamos relevando ahí y sería bueno que alguien del equipo de. Bueno, también. Yo prefiero entrar en el Cosmic Call. No, pero antes de empezar, avisándonos, que queremos grabar. Cuando vayáis a empezar todo el proceso, me avisáis. Lo de la cuenta atrás ya sé que es un show, lo sé, pero es que va a quedar muy bonito, de verdad. Tenemos que ir tranquilos, ¿vale? O sea, no hace falta correr. Vamos, pum, pum. Como las uvas. Pum, sí, tranquilos. Yo mejor no hago la cuenta atrás, o ponte el micro. Yo como quiero. No olvides mucho, pero lo haces natural. Y entonces, cuando le den un cero, que se queda.
Claro, Sí, la, el ritmo le podéis dar bastante rápido. ¿Vale? No te preocupes, porque estoy siempre en automático. En automático, grabas a ti. Vale, cuidado aquí, que hay esta cámara. Si os ponéis aquí en línea, te aparece un pelo lo poco que se ve. Cada uno que tiene la lista. Estamos en 5,2 ya, ¿eh? Ya podemos. 5,2, ¿qué? Era 2 por encima del horizonte, ya podemos mandar. Sí, nos tienes que decir la trayectoria que seguimos, ideal, ¿cuál sería? Por aquí. Vale. Por allí. A ver, sí, empezar aquí las cámaras. No, cuando ya empezaría... Vale, la cuenta atrás todos aquí. Sí que os quiero ver. Después ya vamos, pero la cuenta atrás... Vamos a hacer un orden, ¿no? Yo creo que universidad, ¿vale? La idea es que luego... Después hacemos ese... ¿Queréis estar también, eh? Vale, vale. Aquí todos en la cuenta atrás, que os doy la cámara. ¿Has cuidado? Yo creo que en principio se puede ver un poco. Vamos a acercarle. Vale. Le doy luego al que él está ahí y la otra cámara está ahí, aunque sea alguien aquí, y luego vale. Alguien esté aquí esperando que termine y lo hace.
Vale. Entonces, estamos tapando la cámara esa de quién mueve esa cámara. Esa se la luz. La luz se mueve sola. Ah, pero ahora está enfocando esa. No tiene que estar en la cámara. Sí, pero os ha detectado a vosotros y le ha dado más prioridad. ¿Eh? Ahora está enfocando a Anaelia. Vale. Vale, pero la de la tele, que es la que me interesa. ¿Se ve bien o no? Ya, si se ven todo el mundo, se ve bien, porque vamos a hacer la cuenta atrás. ¿Eh? ¿Tú tenés a ti? Sí, y ahí salimos vale. Todos. Sale bien. ¿Todos? Ahí. Nosotros. Es un momento histórico, estáis todos a punto. ¿Eh? Vale, ¿la vas a ti? Están sudando las manos. Están sudando las manos. No puede ser. Ahora poco será, ¿eh? Sí, para la cuenta atrás. Vamos a por aquí. ¿Estáis todos? Sí. Espera, ¿dónde están? No, es que nos diga los jefes. ¿Qué? ¿Cómo nos ponemos? Haces una palmada y ya. ¿Vale? El pelle que le también. ¿Te ve esa? ¿Esa? ¿Tira más para adelante? Hombre, sí. ¿Que tapó la gente? No, un momento. Haces la palmada. Ah, vale, para que me vea para la palmada. Vale, vale. Vale, ya. Vale, entonces. ¿Quién empieza a hablar? ¿Ella tú? No, ella. Noelia empezará ella diciendo cuando las cosas y ella dispara. Vale. O sea, ¿tú qué nos vas a decir ahora? Vale, os explico que estamos traqueando la estrella, sí. Ya, que estamos por encima de 5 grados, que vamos a empezar a transmitir el mensaje que nos han dado. ¿No? Vale, o y entonces, sí, y no, cuando digas empezamos la cuenta atrás. Podemos empezar la cuenta atrás. Vale. Empezamos, ¿vale? Luego nos quitamos, y nos quedamos un rato. Nos quedamos un rato aquí mirando como ya veía ganando. Pues ya cada uno, cuando tengamos un minuto o dos así, entonces ya cada uno haga lo que quiera. Pero el primer minuto, como mismo, que estemos ahí mirando. Claro, claro. Y buenas horas desde 10. Desde 10, sí. Desde 10. Desde 10. Desde 10. Para que os deis cuenta, vamos a intentar mandarles una pantalla a cada uno, ¿vale? Vale. No hay nada, no le va a mandar la primera fila entera y luego, pues no sé cuánto, 10 filas. Sí, vale. La primera fila es todo uno, con lo cual sí. La primera fila. Te va a ver muy bien. Vale. Sí, tú tienes que darle ahí constante. Luego las otras van más rápido. ¿Plano qué? ¿Te has veo a todos? Si fallas como en el... Si fallas, lo que pasa es que... Vale. Mira que he grabado cosas. Me están sonando las manos de los nervios. Las consecuencias posibles. Claro, aquí cuando lleguen y vuelvan a tirar. A ver, ¿sabes por qué? Sí, alguien. No, a todos los de aquí. Alguien falla, tarda mucho tarde. Lo único que va a hacer va a ser deformar un poco el dibujo. Ay, no. Pixel S va a salir más largo que el resto. Pero así los tigardianos sabrán. Fue Sandra. Vale, pues ¿estamos listos? Sí. Vale, pues cuando quieras, ¿no? Vale. Bueno, pues tenemos ya nuestra estación configurada y apuntando hacia Tigar, ya estamos pateando hacia la estrella y estamos listos para empezar a enviar el mensaje. Así que cuando queráis empezamos la cuenta atrás para transmitir. Pues ¿apunto? Pues venga. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. ¿Y saliendo? ¿Que estamos? Ahí está. Ahí mira lo que está saliendo, el mensaje. Esta es la primera fila de... Estamos pintando la primera fila que aparece arriba, que es el inicio del mensaje que estamos enviando, como aviso de que vamos a empezar a transmitir, y a partir de ahora vamos enviando cada una de las filas del mensaje. Se ha cortado la carrera. Sí, algo ha pasado. Sí, hemos perdido carrera ahí. No hemos perdido carrera. Es un problema en el HTA, en el amplificador. Lo hemos calentado más de la cuenta. Sí, ¿se está mandando o no? El margen se ha enviado.
¿El más grande? Sí. Este es el guau. Este es el guau este que escribe. Pues es el señor guau. ¿Quién sabe esta guau? Era la de La mira está muy alta. Sí. Esto mola más. Esto va para el documental. ¿Cómo se hizo? Exacto, hay problemas para que ya somos todo más falsa. Es un blog predicado. No, no, no. Se ha protegido y ha dicho, oye, baja la potencia. Pensaos lo mejor. Sí. Seguimos con las dos antenas 27. Es la pero pásalo para o sea, quitar para el lado chepeado, o sea, para la gente lo vas a pagar. No, sí, dan cargas, ya. Sí, pero aquí estamos muy quietos. Vale, claro, es una réplica idéntica, ¿eh? Que la Pioneer es. Sí, sí, sí. Esto se puede comprar, sí. No es muy cara, ¿eh? Creo que son 50 euros. Te la mandan de Australia. Perfecto. 73, dice bajar un poco la y bueno, el primer mensaje lo hemos mandado a máxima potencia posible. ¿Cuánto era? 75 dB. Eso ha sido un wow. dB, vale. Y si le hemos metido 5 dB más de... De lo que... Ahora vamos a decirlo ya con voz baja. ¡Es que vamos! ¿Alguna cosa que sea? Sí. ¿Será que está caliente? No. ¿Cuántos tenemos el convertidor? A 40, sí, estaba más bajo. Bueno, ha mejorado la transmisión. Llegamos a volver. Vale, pues ¿qué hacemos? Volvemos a preparar. Sí, con la televisión no hace falta, o sea. O sea, si queréis, sí lo hacemos, pero la televisión ya se empieza a tic-tic-tic y empieza a hablar lo que estaba hablando. ¿Tú quieres otra cuenta atrás? Hemos tenido cuidado de ir por números enteros, pero luego no. Sentimos el cero y lo alargamos y en el cero ella ya le está dando, pero se ha quedado sola y todo un minuto. Eso sí, le hemos mandado una señal de aviso potente. Un momento, posición de cámara y todo, ¿está todo bien? Pero nos ponemos así naturales. Pero estamos naturales todos más o menos, ¿o no? Bueno, nos ponemos delante de la pantalla. Sí, pero quizá tapar esta y esa. Para mí, ponemos delante, o sea, en corrillo. O sea, hay algún que para acá que alguien aquí. Vale, pues ahí también, algunos. No, ahí con él también, sí. Vení. No, ¿eh? Aquí no, ¿a dónde entonces? Ya, sí, o sea, como. Ah, como estamos, vale. ¿Pero se ve todo el mundo? Si queréis salir, poneros ahí. No, Iván también te queremos aquí. Sí, bueno, los, ¿dónde hay? Tenéis más fotos. Nos tumbamos, ¿eh? Ahí. Venga, va. Ahora sí, mejor, va. Si es natural. Si nos coge esa y él se coge ahí. Y aquí le esfuerzo también. Bueno, tendremos dos arrancadas. Sí. Vale. A ver cómo nos esperamos la cuenta. Y vamos muy bien, ¿eh? Lo habéis dicho muy bien, el cero. La falta de cero. ¿Vale? ¡Cero! O algo así, con una alegría. Hola, hola, tío. No, ya hace falta, es bastante. Cuando nos diga el capitán. Vale, y. ¿Tienes paqueta? No, estamos probando. Vale. Atrás, sí, tú dices, iniciamos la cuenta atrás y empezamos, ¿vale? Sí. Vale, ¿sale cosa aquí? ¿O qué pasa? ¿Tú que está aquí o malísimo? ¿Qué farás aquí? Sí, pensaba seguir lo que comencé ahí y nada, finish. Vale, ok.
pero si te molesto, pues me quito. Que no dobras cara, ¿no? Sí, cuando esté casi. Y veo reflejo. ¿Puedo llevar la mesa un poco para allá? Uf. hay muchas cosas. Me he movido bien. Ah, vale. Puede... Un poquito de nada. No mueves esto. Sí. ¿Qué más falta? Hola, Rito. ¿Estamos bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí. Vamos. ¿Seguro todos? Sí. ¿Plaquita? ¿Placa? Vale. Un segundo. Es la alta, pero... ¿Eh? ¿Alta? ¿La claca? Sí, aquí dale, ¿eh? ¿La ves aquí? Sí. Bueno, pues iniciamos un poco la cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nos enseñan ahora la primera línea del mensaje para avisar que vamos para allá. Mensaje, y una vez que terminemos de enviar la primera línea, empezaremos a enviar ya los puntos de nuestro mensaje. A ver qué se me... Vale. Pues estamos viendo en el altar de espectros lo mismo que verán los cigarrillos de 12 años. Cada pico es un número, ¿no? Cada pico es uno de los, sí, de los unos que están pintados en el mundo. Y ahí se ve la galaxia. Sí, pues veremos la estrella. Y esto ya está viajando a la velocidad de la luz para allá, ¿no? Sí. Sí. Es Express de Lyon. ¿Qué? Express de Lyon. Lo que decía el man, que te ve invertido, se ve la galaxia y se ve al lado contrario. Sí, ahí en el otro se ve. Claro, es que estamos transmitiendo la estrella y como tiene la estrella del copa del ya sabéis el siguiente. Eso pasa. Pues ya hay una. ¿Quién empieza? En automático no tenemos que Llevamos por las células, ¿sí? Todos. Bueno, no lo hemos dicho, pero que después se va a enviar otro mensaje, que es el Cosmicol. Pues que parece que vamos a acabar ya, pero que no, que todavía nos queda. Tenemos uno muy largo. Que aún tenemos uno muy largo. Y ahora está la música. Sí, ahí lo dicho. Ay, se ve súper bien. Vamos. Está lesionada. Bueno, y enhorabuena a los chavales, ¿eh? Sí. El mensaje bien bueno. Estamos dando la secuencia lógica. Sí, mira, ahí. Lleva la secuencia lógica, muy bien.
Pero calculé que en 6 horas sobrepasan a la Pioneer, a la placa esa que tenemos ahí. En 6 horas la hemos adelantado. Porque mañana ya somos fuera del sistema. Ya está. Y ahí que tiene que ser. Pues que tenemos de silencio, de cantidad y de medio de nada. Sí, me viene. En este plano, igual es raro que no haya nadie en el otro lado. ¿Eh? Igual es raro que no haya nadie en el otro lado. Se ve precioso. Se ve un lado vacío. Se ve medio vacío. Un lado vacío. Sí, sí, ya. Vale, ya se venga, ¿quién va? Venga, no, ya está terminado. Ya está, ya es la última. Venga, esto termina la que está última. Pero vale, sí. Sí. Sí, lo podemos repetir, ¿eh? Venga. Bueno, ahora cuando estamos en el clip es mucho más largo. Espera, que voy. Ese es el cósmico. Vale. Este es mucho más largo. Son como cuatro. Cuatro veces. Sí, cuatro veces el anterior. Vale. Y con muchos más unos, además. Sí, o sea, que ahí va... sí, sí va a costar más tiempo. Aquí no sé si lo habéis mirado, ¿no? Todos. Sí. Aquí son números. Pues, digamos, después habla de exponenciales. Después habla de geometría, que se ve la circunferencia y explica el pi. Y después enseña cómo preguntar un poco más abajo. Aquí está explicando cómo preguntar, pues a través de ecuaciones de primer grado. Y después enseña la figura a su vez, que es la réplica de esta. Claro. Y después de esto, da la medida en relación a una onda. Y aquí al final son preguntas. Eso es una pregunta. Vale, vamos a dejar el teclista en esta parte, que será cuando apretemos algo, porque... Ah, es verdad que me lo había... Para comparar. De los de Arecibo. Cuando lleguemos aquí, que será al final de... Sí, el mensaje. Sí, eso se verá al revés. Sí, esto se va a ver... Vale. Pero a mí me hace por todas. No digas más nada. Pone todo. ¿Pero es que enviarlo ya o si no, van a cortar la... No, no hay que enviarlo. Sí, sí, pero vamos a enviarlo. Ahora están diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es el momento que yo y Forte se ponen nerviosos. Sí, sí. Sí, volver a empezar. Bueno, ahora puedo empezar otro, Pérez. Sí, vale. Sí, ya. Ahora, sí, bueno, me voy a mandar. Sí, vale. Sí, quería hacer el fondo. Sí, sí. No rato, es para todo, el rato de coche. Le digo, pues mira, de hecho, luego ya se va a ir más. Sí, porque es para que se vea también en Japón. Hola, ¿Tornas ahora? El hecho de que se vea también hay un modo que se levante. Tenemos pantalla y yo la gancho de cara, ¿vale? Vale. Sí, pero bueno, en nuestra cámara y la emisión. Bueno, no se va a ver mucho. Sí. 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 Sí.
Sí, eso es un buen eso sí. ¿Hacemos cuenta o sí? Ah, no, 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 ya está, ya está. Ya nos sí, con la luz de... Bien que lo hacemos ya. Vale, ya aplaudir, ¿vamos? Bien, vamos. Papera. ¿Sí? ¿Ya podemos? ¿Preparados? Vale. Y sobre todo hacer la primera es pila ahí, ¿eh? Vamos, no, toda la presión. Toda la presión del mundo. No, Bueno, sí, ahora cuando se viene ahí, cuando se vio la pantalla, lo pasa. No, me las hay, creo, los de los... Sí, se está viendo ahora la... Lo que es curioso es el trabajo que ha hecho para compactar la información, porque aquí hay muchísimos datos. Casi, claro, casi no hay ningún agujero. Bueno, sí, hay agujeros, quiero decir, pero vaya. Esto lo tiene calculado. Vale, ¿quién quiere entrar? No os lo preguntéis para él, lo de Chimar. Vale, ¿quién entra? Vale, venga, pues adelante. Para ambos, ¿cómo va? Está entrando en los dedos. Bueno, ya no hace falta las máquinas, ¿no? Superamos a las máquinas en bitrate, ya. ¡Qué vaya! Estamos haciendo responsables de... Mueve a los 5 segundos. Esto sí, no estamos dejando en manos de las máquinas, estamos siendo nosotros conscientes de que lo miran. Curiosamente, tiene un coste. Sí. ¿Curiosamente? ¿Quieres decir cuando vengan los tigardianos dentro de 25 años a conquistar? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha sido? Nazi o Ignasi. Se siente Ignasi. Ahora, se pillan ahora en esta imagen de los valores. Sí. Están grabando, ya no sí. Se puede eludir. Bueno, una... ya compartida, ¿no? Sí, en YouTube. Esa cosa tan televisiva, ¿eh? Estamos diluyendo. Sí, estamos diluyendo. Venga, va. Si alguien tiene el dedo listo. ¿Va? Cuando alguien describe la circunferencia, sí, la radio, ahí ya estaremos a la mitad del mensaje. Sí, claro. Ahora sí, porque es el color de... Sí, claro. Es verdad que que son símbolos así muy fuertes. Sí, sí. Sí. ¿Alguien ha mirado cuando hemos estado en la primera página? Más o menos. ¿Hemos estado 5 minutos de la página? Sí, no llega a 5 minutos. No llega. No. En la es que la primera página tiene muy pocos turnos. Y entonces es mucho más rápido. Entonces, seguramente lleve más tiempo por página porque está mucho más. Hay mucho más. La prueba es que nadie cuando venga ha gritado compartido con tu vacuna. No, pues con esta la realidad es que se ve muy bien lo que te estás mandando algo, ¿Cuántos son los 75 decibatios esos que has dicho? ¿Cómo? Debi, vale. Y entonces, eso
En una cosa que en baches haces cuenta cuando la ganancia. Vale, dale. Está muy bien. Iván, ¿no? Iván, tú vas a. Sí, yo ahora. No puede ser tanto. Es que él dice que él usó la de Tromso y ya era un megavatio. Sí, pero un megavatio era el amplificador. Si luego eso lo sumas con la ganancia de la antena, Vale. Se te va. Claro, sube mucho más. O sea, eso es que concentras. Tengo que estar concentrando. Los amplificadores de 500 vatios. Pero vas concentrando esos 500 vatios en 0,45 de. Entonces, eso es lo que cuando añadimos los 48 de ganancia. Vale. ¿Cuánto? 48 de vez que aumenta la antena, claro. A 3 de vez es el doble de los 500. Sí. Vale. Entonces, hasta 48 pues es el doble. Entonces, cada vez que hay 500 lo sumas el doble, te llega a 20 millones, sí, sí, 30 millones. Sí, sí. Vale. Y tú has dicho como 30 megavatios. Ahora mismo estamos a 20 megavatios, pero el inicio, yo no sé, lo metimos a 60 megavatios. 60 megavatios. Los 500 vatios, pero que con una ganancia de la antena de 48 dB. Cada 3 dB es el doble de esos 500. O sea, sí, sí, bajo sí, a 45 y sí. Tengo ya 1000. Bajo a 42 y ya tengo 2000. Ya vas doblando. Ahí vas doblando. Entonces es 500 elevado a 2 a la, por 2 a la 48. Claro. No, tengo que ir 48 entre 1. Son 15, 2 a la 15, ¿no? Porque son a 15. O sea, es 500 por 2 a la 15. Sí, voy a dar la cámara. De la otra manera. Guay, ¿eh? Sí. Es diferente. Supongo que la otra que va a estar un poco lo van a enviar o Google. Sí, van a grabar. Es que aquí vamos a hablar de coses. Però de les dades. Va ser una mica com a tia. Allà a Sant Neàvia, o sigui, quan vaig fer un torn de vella bastant sinistre. És que amb això de les enquestes de la tercera fase, que tenen els manells de colors i tal. Ah, sí, ho vaig veure, ho vaig veure a la web. Tranquil. Salimos aquí. Sí, però estava bonito. Passa que cada setmana que que ibas corriendo y cuando iba corriendo el personaje sí, en una época pues cuando claro, antes el esto es el Sony o algo así era yo corría en Echero yo tenía un eran unos juegos olímpicos, ¿no? Sí, Ocean, Ocean no sé qué. Estamos en el robo, aquí la fila 76. O sea, todavía nos queda misterio. Nos manda una página ahora. Una página, venga, o sea, hay que hacer turnos. Venga, venga. 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 Estamos perdiendo la cabeza. Qué interesante. Pero está en YouTube. Bueno, ya, pero sí somos los astrofísicos. Estoy siguiendo. Bueno, claro. Este ojo. Este ojo tenía que ir para allá. Perfecto, Chus. El dedo que manda a la estrella. Lo tienes, es perfecto. Dentro de 25 años hay que estar aquí, ¿eh? Cuando nos respondan. Perfecto, venga.
Siempre sí, ¿no? Yo no he sido. Yo no sí. Espera, ¿no nos han enviado? Sí, dentro de enviar, sí, pero me enseñó. Voy yo ahora. Venga. Ahí a llegar a la pantalla del malo. Vas a pasar pantalla. Sí. ¿Has hecho los círculos ya o no me llego al círculo? No he visto círculos. No, no, en el juego de la galaxia. Ah, está muy girado para acá, ¿no? No, no, está bien. Ah, no, no, ahora se ha girado del todo. Son 92 todavía. 22, ¿de cuántos? 22 de 348, ¿verdad? Sí. Bueno, pero luego vamos a hacer la de ahora seguido, cuando lleguemos a esta parte de aquí seguramente sea mucho más rápido porque ahí prácticamente... 94, o sea... Estamos en 96 ahora aquí. Tenía algo calculado. Space Invader. Facing Mother, sí. Bueno, o de la navegación. Para la verdad, no. Y. ¿Cuántos tienen? 338. Ah, mira, por aquí. Sí. Ah, sí, mira. Ah, sí, estamos como a y el radio. Sí, ahora tendré que salir el radio. Lo que hace es saber muy bien. Dale más rápido para que salga más. Más agujetas. Impresión. Ahora estás mandando pi. Ahora pi. Estás mandando a los cigardianos que conocemos pi. ¿Pero cuántos decimales habéis metido? Pues, no lo sé, cuando no me he metido. Pero ha metido la relación. Por aquí. Nos ha salido una elipse. No llega al punto de el teclado ese que se tenía que morir porque sí. Este es un poco más. No, ya lo sabes. Tiene que un poco tal. Sí. Yo quiero que entiendan ese. Me gusta ese. Es más fácil de entender el de ellos que. Ese. Sí, sí. De útil requiere ya el conocimiento de doctor en astrofísica, lo menos. Los chavales con cuarto de la F, yo creo que con 20. Sí. Sí, bueno, luego. Venga, ¿quién hace el rol de Beatriz, que había sido la primera. Y habrá que experimentar, pasárselo a diferentes niveles educativos, a ver con estos números si son capaces de comparar el dibujo. Son sí, bueno, missatge en una tecnologia que hi ha, però fixem que tu, com es fa des del món, fa 150 anys canviaven els missatges des de l'Atlàntic. Doncs estem fent una mica el mateix. Segur que arriba. L'antena de crash.
Muy bien. Para el siguiente. Pero hacerlo manual ha estado muy bien, era una buena idea. Sí, sí, sí. Siempre me puedo. Sí, sí, es divertido, porque si no, la mayoría va a la máquina y de esta manera está participando. Sí, sí. Claro, bueno, eso es inglés, está la próxima también. Claro, si hubieran venido los chicos, habría sido la misma. Pues también han estado. Pero además es que es una forma, sí, sí, una forma romántica de empezar. Ayer estaban, que si querían venir hoy, que se querían venir. Sí, sí. Por eso lo llamamos el programa. Claro, claro, que, claro. Primero de la cena. Claro, lo veo muy bien. Y es genial que vean. Pero vamos a cenar todos juntos ahora en algún sitio, ¿no? Ok, ahora nos va bien. Ya. Bueno, si tú tienes, puedes, para los que no puedan, que se apunten, ¿no? Pero bueno, vosotros que podéis. No podéis. Ah, vale. Pero tenemos que hacer una reunión bien ahí para los sitios y vamos a la punta. Marcamos para la parte de la de dentro de un tiempo. Esa tenemos cita ya, ¿no? Tienes que hacer un reportaje desde el tiempo. Hombre, seguro, ¿no? Yo estoy vivo aquí para verte. O sea, yo ya he reservado para dentro de 25 años. Vamos a tener una reunión. Esperamos aquí a esperar. Podéis ponerlos una última vez. ¿Podéis ponernos un poquito ahora como si estuvieses todavía pendientes de la región? Sí. Aparte, ahora hay más. Que a lo mejor antes una vida es difícil, pero yo de año. Ya me habían dicho que tenía que ser hoy. Conferencia, grabáis. Sí, la cara que hacen los niños y tal. Sí, además me interesa porque vamos a ver. Salen su cara de todos, mirando. Sí, que lo entiendo. Sí.
No sé dónde estará apuntando ahora la cámara. El ruido que hay es el espacio. Sí, bien. A ver, inclínala un poquito, levántala un poco más. Ahí se ve bien, ahí se ve. La placa que llevaba en la espalda. Aquí se ve el sistema solar, nosotros se supone que se ha dado la página en ese momento. Hay los resultados, un hombre y una mujer, es verdad que quiero que se muestre siempre. Estoy haciendo el espectro para más nuestro. Una compi que es... Y más que menos... Las transiciones del átomo de hidrógeno y el átomo de hidrógeno. Es una reproducción que he traído esta tarde. Y estas figuras son las que se están mandando en el Cosmic Call. Se manda esta figura del hombre y la mujer. Estábamos comentando que las figuras que han enviado nuestros alumnos concursantes en esta edición, pues bueno, representan dos seres más equitativos. Más iguales, han mejorado un poco, ¿no? Ahí se ve la mano y la cabeza. Sí, se va más rápido, ¿ves? Sí, hay menos dibujos. Claro. O sea, menos píxeles. ¿De acuerdo? Está bien. Vamos al pecho del. Sí, está la cabeza boca abajo, la mano y la cabeza de la chica. Encima de la cabeza de ella hay como una señal. Los símbolos. Los símbolos. Los símbolos y luego un símbolo encima de los dos. Fernando dice que van a flipar los pigarrianos con el bitrate variable. Tardará 4 horas, pero llegará todo seguro. Voy a hacer un turno por Fernando. Vale, va. Ahora la lío. Esa es la parte de los móviles. Pasa un poco, ¿no? Para el final. Sí, sí. Va por el estómago de él, el ombligo de él. Sí, se ve por ahí. Sí, jugador. Con el reflejo por la Sí, 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 sí,
Sí. ¿Y sabemos el contenido? Sí. Ah, sí. No, sí. Sí, llevamos aquí 3 días. Yo creo que tenemos que hacer. Ah, perdido. Mira, voy a hacer con la izquierda. Claro, claro. No, claro, lo mismo lo van a ver confuso el mensaje. Y ahora tendríamos que ver la parte esa final. Ay, mierda, que me he cambiado de. Ay, ay, ay. Ahora lío. He puesto el mensaje. Sí. El marco es diferente, el marco es diferente. No sé, tendría que mirar. ¿Tenéis fuego? Ya va a aparecer el fin de mes. Está la onda, ¿no? ¿Te falta la tiene la onda ya? No, ha llegado. Pero no lleva los pies todavía, ¿eh? No, se faltan los pies, sí. En las piernas, ¿no? Las piernas, sí, la rodilla ahí. Eso es. Porque los símbolos esos que están entre los dos. Ah, pues sí, vas marcando ahí. Sí. Falta todavía el del tobillo. Son grandes. Gigantes. Sí, van a tener miedo. Sí, sí, la rodilla. Pero viene el. Bueno, los tres quedan ahí, estamos 200. Bueno, yo no, Fernando va a este. Sentarse, ¿no? No, no, no. Mira, esta, yo creo que en la línea esta que. Sí, sí, esa es la línea. Antes, esa es la línea que está viendo ahí horizontal. Sí. No, no, no. Ah, sí. Sí, esos son los pies y la línea. Y ahora. Yo creo la línea. Vamos a pasar rápido esta parte que tiene su posición. Y ahora empieza la onda. Vamos a empezar la onda. Cuando vienes el símbolo, empieza la onda.
que las malas también las sabemos que ahí la que tiene la dieta. Sí, para que entra la guerra. Si no, no sabe dividir. Que luego pueden pensar esto significa completamente distinto. Es curioso cómo se ve la onda. Y entonces vienen y nos invaden. Serán culpables, ¿no? Hombre, claro. Mejor. Pero diremos, no sé, la TV3, ellos saben. Está lineal. Y esa es la onda. ¿Ves? Ahí hay un píxel que se ha tardado y se le ha hecho más largo. Y ahora estamos cerrando. ¡Ah! Muy mal, muy mal. Sí, ese píxel defectuoso. A volver a empezar. Pero la onda está. Sí, lo has firmado ahí. Ah, vale. O sea, estás haciendo la parte esta de los símbolos. Las dos rayitas que hay ahí. Sí. Y luego ya queda la aplicación final. La parte final. Bueno, este de ahí. Esa es la más relevante. Venga, si lo quieres terminar. Claro que lo permite. Esa es la más relevante. Venga, sí, sí, venga. Tres dimensiones también se lleva, bueno, es más difícil de ver. Sí, por el retardo. Ah, se ve el dibujo, claro. Es que esa parte va con. ¿Ves que va con? Está más complicado. No tiene más. Y si sumando automáticamente, ¿cuánto está ahora? Pues un segundo por píxel. Un segundo por píxel. Por píxel negro, o sea. Estamos llevando la última línea del cósmico. El de los chicos creo que puede ser el colegio. Esta es. O uno o dos. Puede ser dos horas. De Prodigy. Venga, estamos llevando ya, ¿eh? De Prodigy. Sí, y dice que I'm sending you to another space, to for another race. Mira. Y la portada del single son antenas. Ah, es verdad. Una vez más continua, la de arriba. No, ves, ahí todavía hay. Se ha hecho muy rápido, se ha juntado. Sí, sí. Esa sí que es la última, ¿ves? Esa sí que es la última. Ah. Ese es el final. Es curioso. Una especie de un bit, la verdad. Ya está. Ha sido 20 minutos, ¿no? ¿Qué hora es ahora? Bueno, ya está. Ha pasado Júpiter. Ahora decía que si queríamos acabar enviando el de los chicos otra vez. El de, sí, si yo sí que lo enviaría. Pero vale. Es cortito. Venga, sí. Hacemos otra cuenta atrás. ¿Te ha gustado? Para probar otra versión. Otra versión. Vale, sí. No, los chavales, ¿no? Que lo han hecho muy bien. Sí, sí. Vamos a enviarlo. Sujétala un poco. Vale. Sujétala que ahora es pues ahora ya la luz. Cuando pille la luz de la pantalla. Después de todo esto. Un lazo que le metimos en el primer envío. De hace frito. Sujétala, sujétala. Vamos a un pollo por ahí. Vale, bien, entonces, ¿no? Sí. Vale. Ahí vamos. ¿Te das cuenta atrás? Tenemos cuenta atrás. Ya está. Estamos enviando ahí. No, podemos parar, estamos a tiempo. No, podemos también pasearla. ¿Sí? ¿Se pueden ir los puntitos? Momento de los pues, que pasen más planos. Claro. Ah, sí, ya se ha visto con un poco de muy bien. Bueno.
¿Dónde nos ponemos? ¿Cómo nos ponemos? Sí. A ver, espera. A lo mejor estamos en la o quieres que nos pongamos todos como ahora ya no hay estamos mandando por ahí. Sí, pero da igual, Pues nos ponemos todos ahí improvisos. Sí, vale. Prescindimos. Ahora la vamos a poner, pero será. Da igual, se topa solo. Claro, claro, no pasa nada. Los saltos detrás. Yo me pongo por ahí. No, pero es el plata, ¿no? Pero si no eres el plata. No, es que tengo que estar tan bueno más adelante. Esto es normal. Puedes poner un poco más para allá. Ya en catalán. Feo, no, sexy. Sí, ¿no? No, pero me entiendo. No, no, no. Sí. Entonces no nos montará con nosotros. Es que queremos aprovechar las otras dos por la 10, cambio de plan a 9. Entonces, si no salva la pero tú puedes verlo, ¿eh? Pero yo puedo creer que lo hagas. Te diré muy fuerte. Pero es que si no va a quedar muy raro. Porque es pero es que quedará raro. No tienes que ser 9. Sí, no sabemos. La idea es actualizar los números para poner planos del reportaje. Pero entonces iremos cortando, pues me del 10 y se verá él con las bolas 9, se verá Fernando con la el envío 8, se verá sus veis vosotras con los niños 7, se verá él hablando aquí delante de la antena y ella 6, la antena 5, todos juntos 4, y ya. Pero entonces vamos a jugar con lo que dice, nos hemos tomado aquí también. Pero si uno dice sí, dice disco, es como un poco raro. Yo quiero una sola lengua que sea actualmente. Y pondremos música, o sea, todo ganará, ¿eh? Música, hablaremos de música que hacía para un efecto de audio en el mensaje, para que era la cosa muy, muy llena, ¿eh? Pero muestra muy bien. Va a ser muy bien. Claro, que va a quedar muy bien. Imaginas que será con blanco en calidad. Un foto. Cuando nos diga el capitán. Nos hemos vuelto a los inicios de las comunicaciones. Eso, pero eso le llamamos telegrama. Y Benjamín se escapa, ¿eh? Que hemos visto. No, Ángel, yo no soy de equipo. A ver, aquí sí, estamos aquí, hombre, sí, ven. Se ven, Benja. Sí. Siempre te ponemos en posición. Hay que corresponsabilizarse. Aquí cuando nos pusen papeles, yo que compren a todos, ¿eh? No te escaques que tú también. Tú también has apretado las apretadas. Tú tienes parte de eso. Así, Benja. Presidente. Y después queremos hacer la foto, ¿eh? Y la grabamos. Queremos al presidente. Vale, ¿puedo movernos un poco? Sí. ¿Cómo te pones detrás de Pérez? Donde me digas. Sí, tú puedes hacer un paso adelante. Pero no está para nadie, sí. No. Sale él también. Sí, sí. Bueno, en el interior y tal. Pero si nadie quiere tapadón. Yo os he entrado el PD, ¿vale? No, esto no lo lleva nadie. Pero desenfocado. Sí. Mejor. Mira, como medio doble, ¿no? Se estoy sufriendo doble ya. Pues vamos al lío. Venga, va. Es que al momento, tengo esto. Es un zoom, una grabadora. Vale, y tengo una clareta. Vale.
Vale, no le. Lo quieras. Vale, bueno, pues le enviamos el mensaje, empezamos una cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahí va. Ahí va. Ahí vamos de nuevo, Blasco Ibáñez. A crear espacio. Primera fila, ahí marcado. Inicio de mensaje. Y ahí va el mensaje. Y ahí va el mensaje. Estamos aquí transmitiendo hacia el espacio profundo. No sé si es muy profundo, ¿no? 12 años y medio. Bueno, sí. Espacio profundo ya. Lo llamamos el vecindario solar. Vecindario bonito. El vecindario solar. Es la estrella 23, creo, en nuestro instante. De momento. Hay unas cuantas. Muchas gracias. Está como grabando. Las galaxias que son locales. No tú dirías. Son las. Sí, podemos seguir dándole, ¿no? Es solamente contar. Sí, exacto. Dinos qué quieres, lo hacemos como ya. Ya nos vamos a pasar. Estamos en penal. Claro, igual. Y el cero igual al final, todo igual, ¿eh? Sí. Tres y uno. Venga, va, no hay diez. Más emoción por eso al final, perdón. Al final, cuando empezáis. Enviamos de nuevo el mensaje como punto final y empezamos la cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahí va. Ya está, saliendo. Sí, sí, sí. Yo me he Ah, bueno, claro. Sí, vale.
No, nosotros estamos dormidos. Ah, bueno, porque de, como somos los, como soy responsable de las antenas, pues tengo, llevo ya 2017 que nos la cedió la operación, bueno, la operación y la propiedad, la esa. Pues tenemos el equipo de Torrejón, como llamamos nosotros, mantiene. Corre. Y, incluso las antenas se operan desde Maspalomas, el pelotón de la estación de Lima. Sí. Nosotros qué ritmo tienes tú, qué ritmo caribeño, ¿no? Bueno, normalmente estamos en un sí. Que llamamos nosotros, que es el centro espacial. Pero es que por eso todo entonces que yo aquí ahora por lo mañana nos veo a nuestra gente intempestiva. A Martín. Sí, yo llego a las 7:30 de la mañana y lo veo por ahí. Y además, últimamente, aquí a nosotros podemos controlarlas también desde Build 2. Y entonces, como aparcamos, directamente nos metemos en el shelter de Build 2 y hacemos las operaciones. Antes veníamos, bueno, ahora valía que hicimos con Noelia de... para ponerla en funcionamiento para la ESA, para la misión clase, que seguimos todavía. Sí, no, esa la hicimos aquí. Ah, me acuerdo, seguimos veniendo en el. ¿Usted es la única que lo escuchó? Sí, la clase es la principal y XMM, cuando viene a otras operaciones, la detiene y a más palomas. ¿Y qué os sucede? ¿Qué os sucede? Pero la principal de que no, aquello nadie. Sí, ¿qué es lo que pasa? Sí, sí, y luego las la principal de la misión PA y la secundaria de Egeo. Era la primera que pero Dios tenía un y eso, estas decisiones y tocaba para la descarga cada vez que envío como están teniendo más grande que nunca más. Los seres humanos, no, las ondas ya están. Van por la pancheta. Como no estoy hablando de la vida, no es que no estoy hablando de la vida.